okay, this is the way the baby's looking, but how is the mom looking? How should the mom be looking, right? If, like, let's just say, okay, oh, mom, you know, you should be happy, this and that. You know, if you notice that you're getting worried, or you're getting sad, or you're thinking a lot of, you know, how's my life going to change and stuff like that, I think that would help a lot, because then you know, okay, this person already told me that this is possible. That this, and then you go back to the doctor or whoever told you the information, and you feel good asking them, because it's not something where you're like, oh my gosh, should I tell my doctor or not? El miedo que tenía de no saber cómo salir con ella, o sea, cómo amamantarla, cómo cuidarla, cómo bañarla, cómo cambiar el pañal, si le iba a lastimar, si le jalaba un pie, si se le iba a quebrar o no. Hasta para abrazarla, para darle pecho, para mí era bien difícil. Yo sentía que le estaba haciendo daño, no sé por qué. Me sentía muy, como muy sola, muy triste. Entonces yo caí en depresión y me dio depresión de posparto, en donde yo, si tenía a mi niño cerca de mí, yo lo quería despedazar, hacerlo pedazos. Entonces mi esposo hizo cargo de él por mientras me componía. Como yo sentía que se lo estaba transmitiendo a ella. O sea, inquietud, no sé. I thought he's gonna say, okay, let's go to the doctor because of maybe compromise or something. No. Or why are you listening to Elizabeth crying and you're not going to get her? How come you're not responding like a mom, getting up and attending her, right? Like you should, especially because it was my second child, so I should know what to do. Yo la he mirado, yo, o sea, la miro, el hecho de que ahorita también navega en la forma de que no han podido agarrar un lugar para vivir y viven en un cuarto. Entonces los niños, en el ratito que ella los saca, tratan de hacer travesuras, de jugar, porque en un cuarto es muy difícil. O sea, tener un poquito de libertad. Y yo pienso que también eso es lo que a ella le está afectando mucho, el estar nada más en cuatro paredes todo el tiempo. Fue más, y luego más que nada porque nosotros, la tradición de nosotros era por ser de donde yo soy. Si aliviaba una tía, una prima, ahora te toca ir a ti a ayudarla. Ahora te toca, o sea, todos juntos. Todos vivíamos crecer, crecimos juntos con primos, y era muy, muy bonito. Pero te vienes para acá y es algo más duro. Al mismo tiempo me da mucho miedo estar tan lejos, tan sola. Pues sí, sí hay muchos recuerdos. A mí, yo cuando mi niña, sí salieron muchos recuerdos a flote de mi niñez, de mi adolescencia, el trato que nos daban, vivir rodeada de gente. Mi papá tomaba demasiado, nos trataba muy mal, era alcohólico. Y luego ver el trato que le daba a mi madre, o sea, todo eso fue muy... Por ejemplo, yo digo, nada más tengo a mi hija y a mi hermano. O sea, yo no tengo familia aquí, yo nada más, mi hija y mi hermano. Es toda mi familia. Entonces, ¿Estados Unidos? 25. Mi papá tiene 24 y mi papá tiene 25. Pero en ese tiempo llegué aquí, como a los pocos meses, se murió mi mamá en México. Entonces trae sí. esa pérdida grande de su madre. Y no pudo ir. ¿Por qué no pudo ir? Por los papeles. Por los documentos de inmigración. Sí, ya estaba. A la semana de embarazo le dijeron que falleció su madre. Eso también me acaba mucho, porque fui la única que me quedé con... Somos 13 en la familia. ¿13? Pero de los 13 sufrí bastante, porque ella le dio Alzheimer. Y de ahí fue donde yo empecé a ser mamá de los casi 13. Porque hasta los más grandes tenía que lavarles, plancharles y darles de comer a que tuvieran mis esposas. Y después de los otros más chicos, me hice cargo, los llevaba a la escuela,
yo era su mamá, porque ellos me llaman mami. Y tenía que ir a la escuela, las citas, tenía que hacer todo y trabajar para que tuviera. Pero sí, sí, sí siento que eso del idioma sí me da también. Sí. Más que nada por como mi niña la otra vez su escuela es puro inglés. Sí. Mi esposo se sintió mal, él, más bien a él le afectó. Él empezó a sentir, él dice que a sudar y el corazón le palpitaba. Entonces, él fue a llegar al hospital de emergencias, no en el mismo hospital que yo estaba, sino en otro hospital, porque él se sintió mal. Yo pienso que fue lo que le llaman el... depresión postparto o algo así, sí, con él, porque él dijo que qué iba a hacer yo con los dos niños y todavía el otro, y con todo lo que había pasado él se frustró, él se enfermó, incluso él tenía pensamientos de quitarse la vida. Después quedé embarazada otra vez y ahí el segundo se fue a los tubos. Ahí me tuvieron que quitar un ovario por la pérdida de eso. Entonces ya otra vez ya no puedo quedar embarazada, y según eso mi menstruación se me iba a regularizar y no. Y sigo con me duele bastante todo lo que es mi vientre. Y voy a la clínica, me hacen ¿cómo se llama? Ultrasonidos y todo eso, y según todo está bien, pero yo no me siento. Y eso me deprime bastante, bastante. Y más me deprime que en mi estrés que me cargo, lo lleva también mi niño. De que me salió un hiperactivo y es bien difícil, muy difícil llevar la vida con él. O sea, como en mi cuñada, yo lo miré de cuando perdió su bebé, mi hermano, y el estar ahí. No tuvieron apoyo de ninguna forma, porque ni el hecho de decirles o preguntarles si ellos querían a su criatura, no les preguntan. Si ellos querían sepultar a su bebé, no les preguntan. Con el dolor, con la tristeza, todo, ellos no captaron las cosas. El momento que lo quisieron hacer fue demasiado tarde. Y el estar pasando por el dolor de que mi cuñada estaba con su bebé muerto, duró 3 días todavía más en su estómago. Eso le pasó un miércoles y al revés se lo sacaron hasta un viernes. Y le digo, más que nada es por el hecho de estar solos. Porque todo eso lo vivimos solos, sin un padre o una madre que estuviera. Los doctores no les ofrecieron ayuda, no les ofrecieron información, no les ofrecieron nada. Más que nada, yo pienso que a veces los doctores, por su misma profesión, se hacen muy fríos, porque para ellos es fácil decirle en ese instante, porque no lo hicieron, sálganse del cuarto. Nosotros íbamos todos a ver al bebé, sálganse del cuarto. Todavía no cerrábamos la puerta cuando le dijeron, tu bebé está muerto. O sea, yo digo, qué frialdad. Yo me quise regresar porque mi hermano en ese momento se empezó a llorar. Y no me dejaron entrar. Y yo digo, a veces la frialdad de los doctores, como dicen las cosas, es como, yo sé que para eso no van a adornar las cosas tampoco, pero tener un poquito más de táctica para poder decir. Y le digo, es difícil salir de esos problemas, más que nada uno como mujer, el sufrir el dolor de parto y regresar uno a su casa con las manos vacías. OBGYN, you trust them, right? They're looking at another side that nobody looks at, right? And if they tell you those little words, little questions, little things to, hey, you know what, some contact.
maybe it's not okay, but then they tell you, they look in your eye and you tell them, if you ever feel like you're not being Stephanie, you don't want to tell your husband, you don't want to tell your mom. To me. Yeah, mm-hmm. Call me or write me an email or something. Yo viví mucho eso desde mi niñez. Mi mamá perdió 7 niños. Yo desde los 6 años estoy viendo pérdidas de bebés en mi casa. ¿Cree que eso le impactó con lo de su hermano? Sí. Fue vivir hacia atrás todo otra vez. Y siendo una niña, el tener la ilusión de un hermano. Y que llegaba, pero llegaba en un ataúd. Muy difícil. Con mi mamá yo viví mucho eso. Desde que yo tenía 6 años yo recuerdo cuando mi mamá perdía a sus bebés. Era muy triste. Y cuando mi hermano lo vivió, pues fue más triste todavía. Porque ella entiende uno el valor de un hijo. Todo eso también me ayudó más, porque en la primera sí hubo programas, pero no tan extendidos, o sea, había limitados, y de la segunda fui al WIR, fui a la misma clínica que me atendieron, luego fui al hospital donde me alivié también, o sea, trataba yo de pedir información, pero hubo más información de la segunda que de la primera. I was invited to the program of Teresa Palomino, and it was a group of moms that needed support, and we were all in there, whether we were moms for the first time or pregnant moms. Think, oh my gosh, if Teresa would only be would have been in my house, you know, and just be there with those little questions or those little reminders, or little notes that you would give us. And it just would make you feel right at home. And we were in this little room, and it was just like our little house, and we would talk, we would laugh, and I don't know, it would make you feel good. And en esta escuela, y empecé a conocer las madres, y me sentí como una familia aquí. Pero yo pienso lo más importante es el apoyo de personas profesionales y de la familia. No dejarlos solos y sin juzgar, porque no todas tenemos la misma capacidad de comprender lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo.